Presenta este programa Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Aprovechar la presencia de nuestro amigo Mario Paniza por acá para preguntarle cuánto falta para que termine el invierno y se vaya el frío. ¿Cuánto falta, Mario? ¿Cuántos días? ¿Dos meses? ¿Usted dice que en dos meses vuelve calor? Sí. ¿Cinco meses todavía por delante de esto? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Pero bien, bien, ya me crucé, ya. ¿Qué pasó? Cuando entregaste y después nos sale asado, que están todos en cuarentena, están todos. ¿De qué está hablando? Todos los veteranos de APC ahí que mandaron un asado, mandan comunicado por asado ahora. No, es un comunicado, tengo entendido, que manifestando la preocupación por la situación sanitaria del departamento. Ajá, sí. Ah, bueno, pero qué fantasma, no seas malo, Rodrigo, seas malo. Vamos a hacer uno nosotros y ya, gordo. Empezamos, vamos a hacer una lista nueva, ni ahí, vamos a hacer una cosa nueva de asado en nosotros. Si comen asado, nosotros vamos a comer bucequita y comida de olla. Chef, ¿tenemos? ¿Asador tenemos? Está pelado. No me suma ninguno porque primero a mí no me invitan a los asados. Organización de conductores, no, periodistas, vamos a poner la cita. A mí no me invitan a los asados. De última me avisan ya cuando están terminando o después. A vos que te van a invitar. La última vez te dieron para organizar uno, te llevaste. También tenemos. Bueno, no sé qué tanto se queja usted porque usted también vio alguna fotografía de un asado que estaba en pleno desarrollo y. Bueno. No recibió invitación, ¿no? ¿Dónde? Ah, no, ni la foto recibió. Ah, bueno. Ah, lo que pasa es que estamos largando un programa nuevo el martes que viene. ¿Martes que viene? ¿Cuándo es? ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿De qué? No te vamos a invitar para que tomo de sí. ¿Pero qué programa? Cuénteme. ¿Cuál es? Bueno, ¿viste hoy la publicidad? Vi que está Sebastián Beltrame, que se suma al. Ah, no, es parte de Canal sí. 8, con los viajes. Sí, ¿cuándo yo viene? Lo miro siempre. ¿Cuándo lo tenemos acá? Ya está. No, pero ¿cuándo viene acá con nosotros? ¿Y lo voy a traer? ¿Por qué no? Beltrán me lo veo muy seguido en carnaval, en Artigas, ¿no? Todos los carnavales. Se va ya, sí. Se le encanta. No pierde. Aparte, no pierde anda por todos lados. Y después toda la voz, Castro, ¿no está también en el 8? ¿Y cuándo lo vamos a traer? ¿Eh? ¿Vos querés que yo lo invite? ¿Pasa la claro, pandemia? Claro, lo invito acá. ¿Por qué claro, no? ¿Vos te crees que me va a correr vos? No, por supuesto que no. ¿Va a correr? Termina la pandemia, le aviso y yo me voy con Vidalina. Mirá, una charla distendida frente a frente, martes 21 horas, en vivo. Por el 5. Está pelado. Cablevisión Salto. ¿Y? ¿No sabes nada? No te vamos a invitar, no es para vos. Yo no estoy pidiendo que me inviten, me estoy pidiendo datos. No, ¿cuándo tampoco. Empieza? ¿Cuándo mirá, empieza? Mirá el martes que viene ¿a qué hora ya es? ¿El martes arranca? Mirá el martes que viene a las 9 de la noche, te voy a enterar, ya está. ¿Para qué te vamos a invitar? ¿Para vivar? No, no vivamos más nosotros. ¿Pero incluye juegos nuevos eso o no? No, pero no soy yo. Ah, no. Ah, viste. Está. No, porque usted viene preparando hace 3 años que promete. Volvemos, ya que 20 horas es mía, ¿no? Ya que no te vas a vender a nadie esa hora. No sé para cuándo. 20 horas es mía. ¿Querés que ve? Te muestro que ya tengo. Nos vamos a arrugar esperando que vuelvan los juegos nuevos, sí. Pero mirá, le voy a pasar a Dieguito para que vea. Esto ni ya pero que lo sabe. Que consiguió un juego nuevo. ¿El qué? ¿En serio? ¿Va a anunciar uno? No, pero no es juego este, es otra me cosa. Muero. ¿Qué? Pero vos, no, es otra bueno. Cosa. Vos aguantá que mirá. Le aviso, 12 de octubre, fecha. 12 de octubre, la deja reservada, ese día no vengo. No sé si caiga ese. ¡Otra vez, Jackie! Pero no vengo, me voy con Carmelo Vidalina al Durazno Rock. ¿Viste? Ahí ya está. Dijo Carmelo, termina esta pandemia y hacemos una fiesta entre todos. Sí. Y bueno, está que además coincide es un con, tipo con visión. Coincide con los 200 años de Durazno, ¿no? El claro. Bicentenario. Vidalino, hoy que trató de ayudarlo más o menos ayer. A quien te dije, ¿no? No trató, vio que me quedé con eso. Usted me había comentado ayer y después me comentaron de tarde también. Dice, parece que el intendente donó el puesto de trabajo para Montevideo. 200. No fue el único. 800. En todos los países, claro. En todos los departamentos del país, donaron a Montevideo. Claro, porque nosotros acá estamos bien de trabajo. O Carolina Cose de Taquito es bruta negociadora, porque no se entiende, no aclaró aparte Vidalín por qué, ¿no? Claro. En la conferencia de ayer dijo que hubo un acuerdo entre los 19 intendentes y que todas las intendencias del país acordaron ceder jornales que les corresponderían a ellos a Montevideo. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Eso no lo dijeron. No quedó claro. ¿Usted entendió por qué ese? No, sé que ayer en Cámara de Senadores
Lo tengo ahí. No, se el gobernador Segovia se aprobó. Se aprobó. No, pero tengo también, ¿cuánto le decían que habíamos donado? Que estamos bondadosos, que tenemos. ¿Por qué no donamos un poco de dengue, de leishmaniasis, de cobicho? Bueno, el tema de leishmaniasis, eso es un tema lindo de tratar, ¿no? El tema de leishmaniasis, por ahora lo que se está haciendo es el rastreo de los casos, se toma la Cholín. Muestra de sangre, ¿qué? Nada. No, se toman muestras de sangre de los animales. Hay también trampas en los distintos barrios para detectar la presencia del vector, que ahora ya está. Bueno, trampa está, ellos saben. De trampa, ¿Qué trampa? No me deja desarrollar la noticia. Ahora, los casos positivos de leishmaniasis, tanto en perros como en humanos, están presentes en Salto y en Bella Unión, ¿no? Donde... ¡En Artigas no! Pero vos sos... En Artigas no hay leishmaniasis, no seas Bella malo. Bella Unión es el departamento de Artigas. Bueno, está, pero capital. No, Artigas capital no. No, hay no. Ahora... Así haya mañana en Artigas, así haya en Paysandú, así haya en Rivera, las medidas van a seguir haciendo las mismas. Cruza el Río Negro y vas a ver que inmediatamente aparecen, como por arte de magia, las vacunas. Aparecen. Ahí sí, el Uruguay se empieza a movilizar, van a España, compran todas las vacunas necesarias, empiezan a hacer obligatoria la vacunación a todos los perros, santa solución. Mientras sea el Río Negro al norte, pasa nada. Manténgalo bueno, así. A ver, ¿y bueno qué significa pero eso? Pero ojo, esto no es una crítica del gobierno de ahora, también pasó con el anterior. Bueno. Y es algo que históricamente pasa en este país. ¿Se acuerda la aftosa? ¿La fiera aftosa? Sí. ¿Qué pasó cuando el brote en Artigas? Sacrificaron a todos los animales. De Artigas. Ahora, cuando el brote fue al sur y en los campos de un expresidente, ¿qué hicieron? Vamos a vacunar a todos. Ah, los... pero viniste con entonces, pero siempre pasa lo mismo, la misma historia. Cuando es al norte, que se muera. Matamos todos. Cuando es al sur... Ah, pero hay alternativas, no vamos a salir a matar. ¿Y el presidente animales. Decía acá, expresidente? Sí, expresidente. ¿Quién? ¿Tabaré? No, el presidente. Padre del actual presidente. ¿Eh? Padre del actual presidente. Y también de. Ah, pero vos estás. Del actual presidente. No está acariciando al león, vos. Y también del actual presidente. ¡Gordo! Del Partido Colorado. Está toreando al león, Ahí habían campos. Y hablando del león, ¿qué van a hacer con el leoncito que quedó acá y no le llevaron a ningún lado? No lo quiere nadie, por lo visto. No lo quiere nadie. ¿Cómo no? Castrado. Mi amigo el Salomón. Macho castrado no sirve, por lo visto. Está claro. Bueno, está, pero ¿y qué va a hacer? Porque el Salomón Ferrero quiere uno para guardia de noche y se lo puede donar. ¿Le robaron a Salomón? ¿Le robaron a Salomón? No, pero dice que está brava la cosa y dice, che, el leoncito que quedó ahí. Le mando un saludo grande al Salomón. Bueno, si él se compromete a alimentarlo y a cuidarlo. Pero ¿y qué? ¿Nadie lo quiere? Aparentemente no, no sé si han recibido algún pedido específico. Y lo están alimentando, le comen la voz a Eva, le están dando aire acondicionado. ¿Y quiere que lo maten al león sin darle comida? Y claro. No, pero mientras hayan animales en el zoológico. Anilsa, que mira siempre el programa y que va todos los días ahí. Bueno, a ver que me mande noticias, a ver si entran a darle comida, porque hay animales todavía, ¿no? Sí, claro, ahí sí. Ah, porque si no. Pero hay animales y hay funcionarios dedicados al zoológico todavía, no es que no van más. Hay animales, hay funcionarios. Hay animales y los funcionarios van al inventario a limpiar las jaulas, a hacer todo el mantenimiento. Bueno, entonces no se cerró. No, todavía no. Bien. ¿Y está cerrado al público, ¿no? ¿Cómo se llama el leoncito ese? No sé. No sé cómo es. Ah, no te importó. La Eva sí, porque la Eva vende para todo el mundo. Foto la Eva, Eva está, pero es Eva que no se sé. Fue. ¿Usted Eva... sabía cómo se llamaba el león Eva que trasladaron no está, a Durazno? ¿Eh? ¿Sabía cómo se llamaba el león que trasladaron a Durazno? No sabía. Sabía porque, o sea, se enteró cuando fui yo y lo empezaron a mover y cómo se llama León. Sí, porque nadie sabía cómo se llamaba. Y a vos te sigue manteniendo el zoológico para que siga sacando fotos ahí. No, señor. Desde que trasladaron a Eva no fui más. No fuiste más. No fui más. Lo dejaste abandonado a este. Bueno, vamos a averiguar que la gente vea cómo se llama este leoncito. Bueno, está bien. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué me va a mostrar que Diego me hizo seña que algo tenía? No sé, ya me perdí. Mirá, sacala dos segundos que no la vea, ya que y está. Y si no. Ay, no, ¿con qué venimos? Mirá. No. Vamos, Peñarol. Pero ¿y la fecha? No tengo para fecha. Yo estoy viendo una bola de bowling. Voy a jugar al bowling. Pinos de bowling. ¿Vos sabía que acá? ¿Usted va a jugar? Escuchame una al cosa. Al pool va a jugar. ¿Vos sabía que acá cuando comenzó toda la historia esta? ¿Vos no sabías que ya que transmitía partido de bowling? ¿Cuando estaban en el shopping? Sí. Que tenía la... ¿De bowling? Sí. Sí, o no. Bueno, el bowling está bueno para era jugar. Era un placer ver aquello como se desplazaban. Bárbaro, pero ¿cómo lo va a hacer usted? Nunca jugué al bowling. ¿Cómo lo va a implementar? ¿El qué? El bowling y el pool. ¿Y no jugaba Cacho Bochinche al bowling? No sé. No tenía infancia, no podemos hablar si no tenía infancia. Yo crecí con la Yuya, no con Cacho Bochinche, no miraba televisión. Ah, sí. Claro.
Sí, lo tuyo todo aceite. Suya, la paquita. ¿Cómo estamos con los efectos de sonido? Sí, sí, era con los efectos de los gordos. Y sí. Lo, se les quedó sin gastar esos efectos, lo largaba, ¿viste? Avisale. Bueno. ¿Qué de pelear con Diego, bro? No, en el Senado ayer, tengo ahí, Diego, te mandé. Estaban muy molestos algunos, ¿no? Porque, claro, una cosa era distribuir esos cupos entre todo el interior del país. Pero Montevideo y Canelones, que reciben todo, como decimos, en el sur, es medio difícil darle. Si teníamos 800 puestos acá. Paysandú tiene 800 puestos de trabajo. Sí, Paysandú es el tercer departamento con más cantidad de cargos. Y Santo Domingo igual. Y la verdad es que no sé si está bien o si mal. Porque a lo mejor Andrés hace esto para recibir algo después. Pero no, a ver, usted no politice todo para el lado que le conviene. Todos los intendentes, todos se dieron jornales a Montevideo. No fue solamente Salto. Que el titular para vender y para politizar es Intendencia de Salto o Intendente de Salto se dio jornales a Montevideo, es mirar con una forma muy sesgada, de forma muy sesgada la noticia. Bueno, entonces, todos los intendentes, lo dijo Villarín ayer en conferencia de prensa, todos los intendentes se dieron jornales a Montevideo. ¿Fue antes o después que Botana dijera esto? Porque ahí yo no tengo a Botana, ¿no? Tengo a Botana. Participantes por departamento. Surgió del acuerdo entre los departamentos. Ningún departamento tendrá menos de 300 participantes en el programa. Y acá bueno es decirlo. Muchos renunciaron a lugares para darlos a otros. Para de ese modo alcanzar hasta el acuerdo. Está ahí nomás. Bien. ¿Y? Y bueno, lo dijo Botana. Está, pero ¿qué dijo Botana? Y después sigue planteándose y habla de la intendencia, exacto. Resaltaba el gesto del vicepresidente del Congreso de Intendentes, del intendente de Salto, sí, que renunció a lugares del departamento de Salto para darlos al departamento de Montevideo y así conseguir los acuerdos necesarios para llevar adelante el programa. Sí. ¿Y? Está. Y bueno, lo dijo Botana, nombró, no lo dijo. Nombró solamente yo a Lima también. ¿Eh? Nombró solamente al intendente de Salto. Claro. En esa exposición. No, y Canelón, sigue. Canelón y Montevideo como que el triunvirato del Río de la Plata. Está bien. Bueno, ahora vamos a buscar las declaraciones de Villarín para la próxima. Bueno, para no, por eso, Villarín es el presidente del Congreso Intendente. Yo traigo preparado, no podés preparar las cosas acá. Claro. Tenés que venir. Villarín es el presidente del Congreso Intendente, ¿no? Sí. Villarín lo escuché hoy, sí. Ayer en conferencia. Los colegas de Radio Arapey lo sacaron a la mañana y dijo, sí, hoy a la mañana, ahí... que claro, lo que no se conoce son los pormenores, ¿no? Claro. Hoy se reúne la Comisión Sectorial de Descentralización, son 6 ministerios y 6 intendencias que están representadas y ahí se van a aprobar los últimos detalles. El acuerdo que existía, que como todo en este país no se cumple nada, el acuerdo político que existía era no se iban a dar datos de nada hasta que no se reuniera la comisión hoy. Ayer salieron todos a hablar. Sí. Por tener cámara se pelean entre todos, ¿no? Lima incluido, van todos peleándose. Está terrible. Se empujan. Está terrible. Y claro, con tal de tener cámara, salió Botana, salió Lima, salió el intendente Durán. Llevate este lindo recuerdo. Salieron todos queriendo hablar y después terminan en esas confusiones innecesarias que dan lugar a problemas, más que nada. Se supone que hoy en la comisión se trata el tema. Si la Comisión Sectorial de Descentralización no lo aprueba a la distribución de los jornales, hay que empezar de cero la negociación. Porque también está eso. Que hay voluntad de los 19 intendentes de que se mantenga así, no significa que el Gobierno Nacional, a través de los ministerios, diga, bueno, esto se implementa de esta manera. Hoy tiene que existir un acuerdo en la reunión de la comisión. ¿Y en esa comisión qué? ¿Comisión de...? ¿De intendente? No, en realidad son 6 intendencias que representan al Congreso de Intendentes y 6 ministerios que tienen injerencia directa en descentralización. Allí está la Oficina General de Alto Presupuesto, atrás del Ministerio de Economía y Finanzas, exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a la primera tandita. Dale, ya venimos. Hoy viniste jugado, hoy. No somos heladera para guardarnos nada. No, la tandita. Arropero.
Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos, producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Armás un fuego y preparás un chori-chori. Lo sacás mariposa-mariposa o picado-picado, con chimichimi o como más te guste. Los mejores chori-chori son los extra-extra centenario. Centenario, como más te guste. Comprá con descuento en el shopping y el IVA. ¡Sacáselo! El IVA. ¡Sacáselo! Vení que tu shopping se descuenta en el IVA. ¡Pagás menos! El IVA. ¡Sacáselo! Desde este viernes y hasta el lunes en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identifica a los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Puerta al Este Red Pagos. Continúa creciendo y brindando más servicios a sus clientes. Cobros, pagos, recargas, tu colecta, tarjeta Mi Dinero, giros internacionales y la mejor cotización en nuestro cambio Iberia. Puerta al Este Red Pagos. El lugar donde nos encontramos todos. Gutiérrez Ruiz y 19 de abril. En mayo, por ser el mes de mamá, siguen las ofertas para el hogar. Convenientes como estas. Colchón Inducol, línea dorada, dos plazas, a solo $314. Smart TV 32 pulgadas, Puntal, a solamente $299. Lick Norgar, en mayo. Con todo lo que buscas y más. En Bantof te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBrow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a bantof24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. Thank you.
John Gelos, operador inmobiliario, presenta oportunidades para comprar y vender casas, apartamentos, chacras, campos. Destacamos ya modernas unidades en Montevideo, Salto y en toda la costa desde Colonia, Piriápolis, Punta del Este, Rocha. Comunicate desde cualquier parte del país al celular 098-98-3256. Seguí nuestras propuestas en Facebook y en Instagram. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Tus compras desde casa. Ahora, con Supersalto, podés realizar tu pedido desde la comodidad de tu hogar. Atención y asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 091-000-157. Envíos gratis. Gratis. En compras mayor a $1,000. Supersalto. Super beneficios para vos. Caxon te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745 de 8:30 a 18:15. Caxon. Plaza 1 sortea $5,000 en orden de compra por semana. Sí, cada $200 te regalamos un cupón. Supermercado Plaza 1, Viera 86. Plaza 1. Nos volvemos, 11 de la mañana con 21 minutos. Arden las líneas de contacto, impresionante. No. Me eliminan algunos mensajes. Alguien despotricó acá y se arrepintió. ¿Cómo se levanta? Lo del Paco, dice, y el COVID. Difícil tarea. Como dicen en campaña, lo del diputado no tiene gollete. También, bueno, ya está, buen día. Tiene que defenderse. Buen día, ¿dónde queda el vacunatorio 3 del sindicato médico por 25 de agosto, no? Misiones. ¿Misiones, sí? Y si no es... No sé. No voy a cantar... No, está bien. Es calle Misiones, entre Varela, entre José Pedro Varela y Rivera. Ahí está. Ahí por calle Misiones. Perfecto. Buen día. Con respecto al pedido del intendente, con la suspensión de las clases en Salto, no soy del frente, pero me da la sensación de que Salto no les interesa. ¿Se acuerdan que Rivera tenía más o menos la misma cantidad de casos? Suspendieron las clases. Me pregunto por qué ahora en Salto no corresponde la suspensión. Me parece que porque la intendencia es de otro color, Rivera es colorada, ahí sí se suspendió. Salto que porque sufra. Porque acá pueden suspender todo. Déjame terminar. Yo voté a la multicolor, pero ya me está defraudando. Que me quería hacer el remate. No, tenés que no terminar de leer el mensaje, porque después se queja. No, pero eso se da cuenta ya, mirá, escrito con una zurda ella. Bueno, de lejos. Para usted todo lo que es malo, pero, es zurdo. Claro, dame una idea de que cerrar todo Salto. Ayer miraba las imágenes de Colombia y digo, ¿qué le parió? ¿Qué cantidad de zurditos hay en Colombia? Porque siguiendo su lógica. Son todos zurditos. Y todos, ¿no viste lo que agarraron? Venezolanos y todo, haciendo todas las marchas, tirando bombas y incendiando todo. El cuento de los venezolanos. Siempre los venezolanos son los chivos expiatorios. Pero escúchame. Sí. ¿Uno cree que, no crees que de verdad que quieren recuperar todo por la fuerza? ¿Quién? Es así. ¿Quién es? Incendian, están enojados. Van a seguir enojados 10 años más porque van a volver a perder. Escuchá, el COVID agarró el Uruguay en caída, con poca reserva en el Banco Central, con un déficit fiscal del 5% del gobierno anterior, tiró miles de millones en ANCAP, Alur, a la U, negociado con Venezuela, perdonó la deuda de Paco Casal con la DGI de $24 millones, en vidrio, las ambulancias trucha, ACE, y toda la culpa la tenemos nosotros. Las ambulancias no eran truchas. Las ambulancias de Estado. No, las ambulancias de verdad. Ah, razón. De verdad. Y la trucha lo negociaba. El contrato era ilegal, ¿no? Era ilegal. ¿Qué fue la vida de eso? No sé. Es una excelente pregunta. ¿Dónde está Marco García? ¿Dónde está la voz? Ahí sabemos. Sí. Bueno, Diego, por favor, el video, segunditos de Carmelo Villarín, ayer, conferencia de prensa. Acá dice antes, buenos días, eso que pasó, Víctor Hugo dice sacar de contexto algo, ya que no pasa todo lo que dijeron todos, pasa solo lo que él quiere escuchar. Muy malo como comunicador. Alguien está enojado acá. Escuchamos a Carmelo Villarín.
Bueno, ahí está la otra parte. Dejando cuota parte de los que nos tocaba para que Montevideo tuviera el número que nosotros... Poné de vuelta, sabíamos, porque sacaste que no, no, porque justamente la parte... Justamente la parte inicial... Pero, deje escuchar. Ahora sí. Aquí todos fuimos dejando cuota parte de los que nos tocaba para que Montevideo tuviera el número que nosotros sabíamos que la intendencia pretendía, para que ningún departamento tuviera menos de 300 oportunidades de trabajo y para también contemplar alguna aspiración de nuestro colega de Rivera. La pandemia no es solo un tema de salud. De Carmelo Duidalín, también hubo beneficios para el departamento de Rivera. Pero escuchame una cosa, a lo que yo voy. A mí no me interesa Montevideo ni Canelones, nada, sí tienen todo. Cuando hay obra pública tienen para todo el norte, anda para la carretera para allá. Cuando hay plata, todo para allá. ¿Pero qué le dije al principio del programa? De que todo, y bueno, entonces todos tuvieron mal. Porque no defienden el interior. Bueno, está bien, pero ahí a eso vamos. Todos estuvieron mal, sí. Sí, porque si no, pero a mí no me interesa. ¿Dónde vivo yo? Usted vive en Uruguay. No, vivo en Salto. Quiero que defiendan mi Salto. El Salto no puede ser que esté mal en todo, estar mal en todo. Andá y defendelo, hermano. Si tenés 800 trabajos, tráelo para acá. Si el partido político fuera otro, usted estaría tomando la misma posición. Y estaría igual, porque defiendo Salto. Soy salteño, soy Suárez. Gol de Suárez, soy Cavani, soy Pablo Cuevas jugando al coso, soy Federico corriendo. Pablo Cuevas no es salteño. Soy Leguízamo. Leguízamo solo, ¿sabés quién es Leguízamo? Sí, pero Pablo Cuevas no es salteño. Bueno, está, otra vez la misma discusión. Buenos días, ¿saben por qué en el hospital no repiten más por WhatsApp los medicamentos ni atienden? Dice, o ya se puede ir presencialmente porque no informaron nada, solo no contestan ni atiende nadie para pedir fechas o repetición de medicamentos. Buena pregunta, ¿no? La verdad que no sabía ni que se podía hacer por WhatsApp. Sí. Acá me está mandando un enlace que dice... Escándalo con el intendente de Salto. No tengo ni que decir cuál es el medio, ¿no? Quería saber el escándalo, sí. Quería saber si hay alguna normativa por parte de la intendencia que regule el uso de la vereda en su totalidad por parte de la verdulería, ya que en algunos casos te tiene que bajar la calle para caminar. Bueno, en realidad eso tendría que estar prohibido, ¿no? Está prohibido. Sí. Lo que pasa es que hacen lo que quieren. Bueno, está bueno, viste que nosotros, toda la gente... A ver, ¿se pueden otorgar permisos especiales a los comercios, no importa que sea, qué rubro, verdulería, lo que sea, se puede otorgar un permiso especial, pero ese permiso, primero, se cobra por mes, o sea, hay que pagar por encima si uno quiere ocupar parte de la vereda, dentro de horarios establecidos y acordados con el municipio, el gobierno departamental en este caso, pero además tiene que ser completamente removible. Y el tema es que acá vemos que hay comercios, no solamente rubro de verdulería, que directamente ocupan toda la vereda y es algo que no lo desarman en la noche, cuando tienen que cerrar, que tendrían que guardar todo y dejar el espacio para poder circular, sino que directamente pero hay muchas no podés. En este país, ¿no? Por ejemplo, ¿vos crees que se cumple la cuota de que los trabajos públicos tengan la cuota de gente con capacidad diferente? No. No, estamos lejos todavía. El otro día hicieron una. Paula participó en un foro que salió en todo el país, con María Noel Biasini y mucha gente, donde se están interesando en esto para llevar y hacer cumplir realmente como tiene que ser. Las personas con capacidades diferentes tienen que tener su lugar en el trabajo. Pero por supuesto, y hay una dirección que es el PRONADIS que debería... ¿Te acordás cuando dije que en el liceo número 5 pedían por favor que pongan ahí para muchas niñas con discapacidad, los padres? Rampas. No pueden, claro. Sí, sí. No, y estacionamiento para la hora y salida de los claro, chicos. Claro, pues además en la puerta del liceo 5 hay estacionamiento de motos. Pero claro, y no, es todo voluntad, Rodrigo, porque no podés llevar a tu niña con silla de ruedas, bajar a 3 cuadras para traerla. Y correr el estacionamiento de motos 20 metros para adelante. Claro, es voluntad, es voluntad. Bueno, los hermanos Peirá nos dicen por acá también. Oh, Victor Hugo, salteño, la plata de la patente la manda a Montevideo, abrazo grande. Claro, y a partir de eso me di cuenta ahora que voy a cambiar, porque no la voy a poder. Sí. Porque si no, Carolina sigue. ¿Cuánto empleado tiene discurso, cultura, Carolina? No sé, 1.200. Sé que tiene como 13.000 funcionarios en sí, Montevideo, sí. Y escuchame, y 140 periodistas que metió ahora. Vuelven solo para las vivir. Palizas en el truco al negro, dicen en otro mensaje por acá. No. Jaja, qué tapada de boca, dice el señor Solís. Hay gente que se divierte. ¿Qué tapada de boca de por qué? Por lo de Montevideo. ¿Vos festejás de que le damos puesto de trabajo a Montevideo para que Carolina siga colocando a los compañeros? No sé qué festejar. Bueno, de todas formas, porque no aclaramos, son 600 puestos de trabajo para Salto, 500 para la capital departamental, 100 para
para los municipios. ¿Sí? Decime una cosa, ¿por qué 600 en total? Le dan 800. No sé, son 600 y algo, no era tanta diferencia. No, 800. Ahora me voy a fijar la lista, pues la tengo acá, para saber los números exactos, y lo confirmamos después de la pausa. Y antes de irnos a la pausa, bueno, decirles que ayer, por primera vez creo que al presidente se le ocurrió, o alguien le dijo, cortá con las conferencias sin hacer anuncios nuevos, y lo que comunicaron es que las medidas se extienden hasta el 23. O sea, medidas que en un principio iban hasta este domingo 15 de mayo, se extienden una semana más por ahora, salvo las de la educación. Por lo tanto, espectáculos públicos, fiestas y eventos, todo prohibido. Y además, gimnasios, clubes deportivos cerrados. No se puede hacer práctica de deporte amateur, solamente competencias profesionales. Me parece injusto, por mucha gente que hace... Y vamos para dos meses, ¿no? O sea, el 23 de marzo fue la medida, empezó a regir. Al 23 de mayo ya son dos meses completos. De este anuncio y de estas medidas tomadas por él. Perfecto. El gobierno nacional. Pausa, ahora sí, ya venimos. Bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo. Compré con descuento en el shopping y el IVA. ¡Sacáselo! El IVA, el IVA. ¡Sacáselo! Vení que tus shoppings se descuentan en el IVA. ¡Pagás menos! El IVA, el IVA. ¡Sacáselo! Desde este viernes y hasta el lunes en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identifica a los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. En la laguna de Pozo Hondo, rodeada de una vegetación serrana, esta muchacha encontró el escenario ideal para sumergirse en el profundo sabor de un jamón al natural de Centenario. Rodeado de una vegetación de pepino, apio y tomate cherry perita. Entre tanta naturaleza, nueva línea al natural de Centenario. La única sin conservantes artificiales. 0% grasa, 50% reducida en sodio y fuente de proteínas. Jamón, pechuga de pollo y lomito canadiense. Línea al natural de Centenario. Sabor al natural. John Gelos, operador inmobiliario. Compramos derechos sucesorios. Contamos con préstamos hipotecarios con la tasa más baja y financiado hasta en 15 años. Tu oportunidad de vender y comprar es ahora. Comunícate desde cualquier parte del país al celular 098 98 32 56. Seguí nuestras propuestas en Facebook y en Instagram. Puerta al Este Red Pagos. Continúa creciendo y brindando más servicios a sus clientes. Cobros, pagos, recargas, tu colecta, tarjeta Mi Dinero, giros internacionales y la mejor cotización en nuestro cambio Iberia. Puerta al Este Red Pagos. El lugar donde nos encontramos todos. Gutiérrez Ruiz y 19 de abril. Gennacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial. Gennacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. Gennacol, 10 veces más rápido en su acción. Cristalina, saludable, de manantiales, es el agua. Fresca y natural, en tu hogar, a tu alcance y en tu mesa. Purificadores de agua, manantiales del norte. Purificadores de agua, manantiales del norte. Agua saludable y natural. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? ¿Eh?
Caxon te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745 de 8:30 a 18:15. Caxon. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos, producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Tus compras desde casa. Ahora, con Supersalto, podés realizar tu pedido desde la comodidad de tu hogar. Atención y asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 091-000-157. Envíos gratis. Gratis. En compras mayor a 1000 pesos. Supersalto. Super beneficios para vos. En Bantof te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBro. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a bantof24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. ¿Cansado de comprar agua embotellada a diario? ¿Ya no soportás el sabor a cloro del agua de la canilla? ¿Pensás que los purificadores de agua son muy costosos? Ahora ya no hay excusas, porque con los purificadores Lorenzetti podrás tener agua filtrada a muy bajo costo y con el respaldo que solo Proinstall y Lorenzetti te pueden dar. De fácil instalación y mínimo mantenimiento, solo necesitas retirar tu canilla vieja, sacar tu nuevo purificador Lorenzetti del envoltorio, enroscarlo y listo. Agua limpia, pura y cristalina en tan solo segundos. En Proinstall Lorenzetti ofrecemos productos de calidad a muy bajo costo y contamos con el stock de todos los repuestos. Proinstall Lorenzetti, seguinos en nuestras redes. Hey, got me right on my element, foot on the gas, feel the adrenaline. Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is kinetic. I'm really energetic. Hey, planet, don't come. ¿Conoces todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte? Volkswagen. Barraca Daimán sigue regalando a sus clientes. Con cada compra mayor a 1000 pesos, completa tu cupón y gana una moto todoterreno 250 centímetros cúbicos. Cada semana con las promociones de nuestras marcas tenés doble chance. Herramientas eléctricas, pinturas, electrodomésticos, cerámicas, jardín, compras a precios increíbles. Y el 15 de mayo te llevas la moto todoterreno 250. Barraca Daimán, donde siempre ganas. Brasil 1248. Seguinos en Facebook e Instagram. Bueno, la persona que me manda el enlace por acá que decía escándalo con el intendente. Dice, vergonzoso, Lima no se puede creer lo que hizo por los trabajos que teníamos para Belén por 6 meses. Que dé un paso al costado de la intendencia, gracias. Bueno, yo te digo que no te guías exclusivamente por ese medio que habla tanto de escándalos, porque es más sesgada escándalo. Que Víctor Hugo, que es la de Víctor Hugo, la información. Salto tiene 600, decíamos. Paysandú tiene 729 jornales. 729. ¿Por qué tiene más? Corresponde al 4,9% de los jornales de los... De los ¿cuántos eran? Ya me olvidé. 15.000, ahí está. Y Maldonado es el departamento del interior, salvo Canelones, que tienen más jornales, son 818. Por lo tanto, en escala, 818 Maldonado, 729 Paysandú, 630 San José, 600 Salto. En Montevideo, 4.000 Canelones, 2.261. Ahora, pues yo lo pregunto, viste, en todos lados, uno defiende lo suyo, claro está. Acá, ¿por qué tuvieron que darle a la reina, a la faraona,
y al otro. ¿Por qué para el sur? Si ellos ya tienen una intendencia que tienen 20.000 empleados, hacen lo que quieren, todos para allá hacen lo que se les antoja. ¿Por qué siempre el interior es olvidado? Olvidado y vienen solamente en época de elecciones, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Dame algún proyecto grande para Salto. Por ejemplo, en Maldonado te dije 380.000 horas en obra. Un nuevo shopping, tres torres nuevas, dos. Paysandú, el hombre también va haciendo no sé cuánto en 150 días. Ayer lo había mandado a Diego, que lo tenía ahí, de que en 150 días o algo de lo que va haciendo 200 calles. Vidalín ya está anunciando que va a ser el festival más grande del país cuando esté todo autorizado, que ya sabe que va a ser en octubre. Y nosotros, nada, como Cholín, nada. O sea, este fin de semana se inauguran las obras del barrio de San José. ¿Dónde? ¿Ha ido por ahí? Ah, no, usted no circula por ese lado. Pero es que el discurso más ridículo de tu compañero con la patente, dice. Sí, porque sigue prometiendo. Y es como el programa de los Juegos Nuevos de los martes. Seguimos esperando y todavía no han llegado. Los papeles al llegar, como codo acá la burocracia. Está bien, dice, los salteños no les importa mucho el trabajo, sí que no les saquen las canastas, dice, porque están cómodos, comenta Mario. Buenazo programa para los dos, nos dicen también por acá. Rodri, ayer metí y embolsé en Super Salto. Embolsé. ¿Qué embolsé? Porque, bueno, ya llegué. ¿Está guardando cosas en distancia? La bolsa. No, estaba solo Gonzalo y había unos carritos. Los carritos, ¿qué es ahora que la gente viene a hacer? Y muestra el celular así, el otro pone un celular, plin, plin, 4.200, 5.200, y boom, boom, los carros. La aplicación de Mides. Y no me daban la mano, muchachos. Pero mirá, tengo testigo, ¿no? Tengo testigo, porque si voy a la impresión de algún coso, tengo testigo que trabajé, ¿no? Sí. Embolsé. Ah, embolsó. Pero claro. No embolsé como ustedes los 15 años. Había ido a cobrar y se fue con la bolsita. No, como los 15 años anteriores. Sí, Gonzalo le pagó en efectivo. No, esto sí. Ayudé a poner lo que la gente compraba en bolsitas. ¿Hay registro de esto o no? Y no, dije que no me firmaran porque... La primera es la cámara de seguridad, así que Gonzalo, por favor, mandalo. Dice por acá, con gente como Víctor Hugo no voto nunca más al Partido Colorado. ¡Qué hombre amargo! ¿Vio? Después dice que soy yo el amargo. Pero no son colorados, eso, los colorados somos de alma. Vos te crees que no votes más, si son panqueques, va y vení. No, Rodrigo, de verdad, lo de las verdulerías es imposible caminar por algunas veredas que no son pocas. Las verdulerías han agarrado todas las esquinas, hay que bajar hacia la calle corriendo el peligro de no tener algún accidente. En otro mensaje más. Buen día, muy buen programa. Si podés pasar mi número, dice, para limpieza, también cuido niños. María del Minervine, gracias. Tengo las dos vacunas, aparte, madre soltera y necesita el trabajo. Bueno, como muchos otros que están... Es necesaria una bolsa de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento el centro comercial la tenía. Habría que averiguar ahora si la tiene nuevamente o si sigue funcionando. No hay en verdaderamente. En Mides algo está manejando, pero no lo implementó como tal. Sí, claro. Lo estaban manejando para el tema de la... ¿Me dejás pasar un ratito? Sí. Al jabón, que no nos llame más. Jabón, está jubilado, hace 4 años, jabón, sí. 70 llamadas tuyas, no podemos trabajar. ¿Qué querés que te arreglemos? ¿Qué quiere que el jabón? No sé, ¿qué quería jabón, Diego? El ómnibus, no va a pasar el ómnibus por el centro médico, olvídese, jabón, ya está, ¿no? ¿Tá? Le pregunté el otro día al director de Movilidad Urbana y me dijo que no está previsto. ¿Y no está previsto? ¿Por qué no está previsto? Porque no está previsto. ¿Qué quiere? No está, ni siquiera lo discutieron. No está previsto hasta que siga funcionando, cada vez lo sacan más. Pero escuchame. Ni lo discutieron. ¿Para qué pusieron la parada? Ahí no se sabe. Ónibus. Claro, que pase. Ahora, tendríamos que investigar quién hizo la parada. Si fue el centro médico o fue la intendencia. No, me imagino que fue el centro médico. Bueno. Fue un mensaje subliminal. Una pregunta acá. Mira, puse una parada acá, vos hacés lo que quieras, pero ahí hay una parada, por las dudas. Un juego que me tiraste vos. Sí. ¿Cuál es el vehículo de cuatro ruedas más utilizado en el mundo? Ya, pronto, listo, ya, mientras vamos a la tanda, tenemos diario. Diarios. Tenemos diario. Este espacio es una presentación de... Postol, piensa en seguridad. Postol, le da tranquilidad. Postol. Comenzamos con Diario del Pueblo, que hoy está... ¿Por qué está tan azul el Diario del Pueblo hoy? Salto se dio lugares a favor de Montevideo en el programa Oportunidad Laboral. Nacional en medio de Colombia en llamas. En la versión impresa está verde, o sea, está bien. Salto, 126 casos nuevos, 4 fallecidos, 1.415 activos de COVID-19. Pandemia, gobierno extiende las medidas sanitarias hasta el 23 de mayo. Agro, la soja llegó a $610 en Chicago, valor más alto de los últimos 9 años. Colegio Médico...
Doctor Ramón Soto, nuevo presidente regional norte del Colegio Médico del Uruguay. Salud con el doctor Gaspar Catalá, especialista en lupus. Bomba. Ministerio Daniel Salinas dijo que no está de acuerdo con vacunar a uruguayos que viven en Argentina. ¿Y por qué los va a vacunar si viven en Argentina? Claro, ¿y por qué vienen a votar entonces cada vez que vienen a votar que lo traen los Pemera? Bueno, no los traigan, o sea, próximo, mal, tampoco, no lo traigan. No, sí, no, no, cambio. Cambio, clases presenciales, maestro advierte que en Salto no están las condiciones sanitarias. CTM apoya el reinicio del fútbol salteño. Se viene el fútbol, ¿eh? Serán 600 jornales solidarios para Salto. Uy, vence la patente, me mandaron un mail acá, de eso no se olvidan, ¿no? Diario Cambio para ver el saludo grande. Vamos con el Observador en referí. En medio de la violencia nacional, empató 0-0 con Atlético Nacional de Medellín por la Libertadores. Gobierno extiende el cierre de gimnasios, free shops y espectáculos. Planean realizar en el Sodre el plan piloto del pase verde. Tenés las vacunas, entrá, si no, jodete. A un paso de la libertad, los ministros Larreñaga de Interior y Martín Lema de Desarrollo Social. Supervisando las obras, ¿no? El País para Hoy, grupo de Crónica TV quiere Movistar en Uruguay. Ataque, violenta rapiña, un hombre con paraplegia. Peñarol, una victoria, lo deja en la puerta de clasificación. El más grande va por una nueva copa. Científicos estudian tres vacunas nuevas. Ahí está. Llegan mensajes lapidarios acá. Nacional empata en una noche de escándalo. El tricolor quedó eliminado de todo. No, Estados Unidos no se retira derecho de Israel a defenderse. Medida continúa hasta el 24. Movilidad, vacunación argentina expuso malestar porque Uruguay va vacunando mucho más. Diario de la República, tricolores, rehenes de Conmebol. ¿Quién puso el titular de este presidente? De Cornexo. Oficialismo y oposición borra sus fronteras por los free shops. El gobierno extendió hasta el 23 de mayo las medidas sanitarias. Hay que pasar agosto, Salinas, en primavera habrá un resurgir de la sociedad. Qué poético, ¿no? No es... Ah, pero está despegado. Mano a mano, por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto Oportunidad Laboral. Este espacio fue una presentación de... Postol, piensa en seguridad. Postol, le da tranquilidad. Postol. Sí, me quedo con la de Salinas sobre la calle Pou, que si fracasa la libertad responsable... Fracasa la humanidad. Ese está bueno. No saquen carteles con las obras de Barrio San José porque en el primer calor se va a ver el deficiente trabajo que hicieron en las calles. Dice, hicieron algo para la foto porque en unos meses van a estar emparchando todo. Oh, qué tan... Bueno, no sé. Aparentemente es un vecino. Álvarez, aquel te acordás. El vecino no está contento con el trabajo. Aquel que no hizo el Oribe también, ¿no? A los 6 meses no lo vimos nunca, mano. Hasta ahora estamos operando, ¿no? Uy, dice, buen día. La parte de agendar están en cuarentena del hospital. ¿Qué? De agendar. Puede ser. Sé que hay algunos casos, sí. No sé en qué sector, pero sí. ¿Cómo se controla, Rodrigo? Porque alguien acá que dice que hay una familia que tiene COVID y que sale a trabajar, que sale y todo lo ven. Va a la ambulancia, lo controla y cuando se van, salen, andan en la calle. No hay un control. Y hay pena si te logran, si tenés COVID, salí. Y todavía no. No está la ley. ¿Eh? ¿No está la ley? Libertad responsable, Víctor Hugo. No se olvide. Bueno. Pausa, la última, ya venimos. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que... We'll be right back.
tus compras desde casa. Ahora, con Supersalto, podés realizar tu pedido desde la comodidad de tu hogar. Atención y asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 091-000-157. Envíos gratis. Gratis. En compras mayor a $1,000. Supersalto. Super beneficios para vos. Shopping y el IVA. ¡Sacáselo! El IVA, el IVA. ¡Sacáselo! Vení que tus shoppings se descuentan en el IVA. ¡Pagás menos! El IVA, el IVA. ¡Sacáselo! Desde este viernes y hasta el lunes en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identifica a los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Barraca Daimán sigue regalando a sus clientes. Con cada compra mayor a $1,000, completa tu cupón y gana una moto todoterreno 250 centímetros cúbicos. Cada semana con las promociones de nuestras marcas tenés doble chance. Herramientas eléctricas, pinturas, electrodomésticos, cerámicas, jardín, compras a precios increíbles. Y el 15 de mayo te llevas la moto todoterreno 250. Barraca Daimán, donde siempre ganas. Brasil 1248. Seguinos en Facebook e Instagram. En mayo, por ser el mes de mamá, siguen las ofertas para el hogar. Convenientes como estas. Colchón Inducol, línea dorada, dos plazas, a solo $314. Smart TV 32 pulgadas, Puntal, a solamente $299. Lignor Hogar, en mayo. Con todo lo que buscas y más. Llegó Hop, la nueva línea de alimento para perros y gatos, pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema InmunoPlus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. Plaza 1 sortea $5,000 en orden de compra por semana. Sí, cada $200 te regalamos un cupón. Supermercado Plaza 1, Viera 86. En Bantoff te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo Red Brow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a bantoff24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. It's the time that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Put on the gas, feel the adrenaline. Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is Connecticut. I'm really in it. Hey, Brandon, don't come. Conoce todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Volkswagen.
cristalina, saludable, de manantiales, es el agua fresca y natural, en tu hogar, a tu alcance y en tu mesa. Purificadores de agua, manantiales del norte. Purificadores de agua, manantiales del norte. Agua saludable y natural. Viste, Rodi, que recién estaba la promo, que hoy me dijiste que había corte, ¿no? Hoy. Cuando vuelva ahora al agua, imagínate, marroncita, olor a cloro, que tú, con esto, manantiales del norte. Siempre sí. Vuelve con turbidad el servicio. Sí. Esperemos que vuelva en tiempo y forma, ¿eh? Yo con razón estaba ahí, poquita agua era. Era hoy, digo, ¿cuándo dijo el Talis que había todo saladero, ¿no? No, saladero no. ¿Dónde era? No recuerdo haber dicho saladero. Sí, dijiste saladero. Saladero, ahora sí, que saladero. Bueno, manantiales del norte, papá. La red de atención primaria comunica los horarios de atención de los call center. Los call center equipos COVID RAP funcionan de lunes a viernes de 7 a 17. Las líneas de comunicación son 473-41-938, 099-416-042 y 091-675-662. Perfecto. Fuera de los horarios, el usuario debe comunicarse a los siguientes números del Hospital Regional Salto: 092-220-043, adultos. Repito, 092-220-043 para adultos. 092-168-118 pediátrico. Los sábados y domingos, las líneas habilitadas para paciente COVID positivo son 099-650-611. Y 092-018-628. Sí. Hay como 420 claro, números. Claro, malo, Rodrigo. No es la mejor forma de trabajar con un call center, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. Podemos estar hasta mañana dando los números. Anita, ¿por qué no pusieron todo en el asterisco uno 33? Solo, claro, está mal. Porque, eso, está ¿qué mal. ¿Qué está haciendo el doctor Book? Mal, horribles. La aplicación es... Rodrigo, como te digo una cosa, te digo otra, dice Anita acá. Recién se quejaba lo del Río Negro, para arriba tienen todo y para abajo nada. Y después festeja que Limita le da puesto a Montevideo. ¿Desde cuándo Salto está mejor el tema trabajo? Se ve que estamos en otro planeta. Deje tanto modelaje por la TV y dedíquese al departamento. ¡Upa! Cortó. Esta señora cortó. Bien, Anita. Barrio Jardines de Don Bosco no cortaron el agua, dice. Junté un montón. Bueno, en algunas zonas, por lo visto, no. Bueno. A ver, el área, antes de que nos vayamos, del corte es desde San Martín hasta Catalina, Ría de Castaños, y desde Oreste, Lanza, hasta Corrientes. ¿Sí? Esa es la zona. Hasta las 3 de la tarde es. Son barrios, según el comunicado de OCE, Jardines Sur, 100 Manzanas, 100 Manzanas Sur, San Martín y Algarrobo. Me dio cada mañana. Nunca nombré a Saladero. Y a la vuelta, gracias que tengo esto, para que no salga marrón el agua. Escuchame una cosa. Víctor Hugo, tanto tiempo, me gustaría que me grabara un pendrive con tu música. Vetele todo en inglés, lo que te gusta, y avisame cuánto cuesta. ¿Va a embolsar? No, lo regalo. Llevame un pendrive. Andá ahí a... ¿cómo es? Uruguay, no voy a decir la dirección. Uruguay 1416. Uruguay 1416, Placido 99, sí. que grabamos. Mirá que los sábados estoy con los clásicos, ¿has visto el programa? Sí, ¿no? Sí, lo he visto, sí. Bien, ¿no? Un clásico de clásicos. Sí, ¿no? Bien. Ahora voy a tirar uno nuevo este fin de semana. ¿Nos vamos, Rodri? ¿Uno nuevo qué? ¿Otro programa? No, alguno. No, pero el martes, 21. No, está. ¿No te invitaron al asadito? No me dijeron nada. Ni el asado de coordinación, ni ninguna cosa media rara de esas que están haciendo. Aparte, en 3 minutos les tiré 5 ideas que seguramente las van a implementar. Dio muchas gracias. Yo mañana. Dio muchas gracias. Quiero que vos acá me des soluciones para el leoncito que lo tienen tirado ahí. Porque llevaron a todo y dejaron al leoncito tirado. Dame soluciones para eso. No quiero más nada. Hoy a la noche, ver para creer, 20 horas por Canal 8, 21 horas por Canal 5 y 120 de Cablevisión Salto. ¿Qué pasa? Peñarol. Hoy anoche el secretario general de la Intendencia de Salto, Gustavo Chidif, y también tenemos, en un ratito vamos a hacerle la entrevista a la profesora Ofelia Piegas. Se nos viene el 18 de mayo y es importante también recordar hechos importantes respecto a la historia de nuestro país, de nuestra y nación. Y a Chidif preguntarle por qué es tan crocante de seco. Chao. Chao.
presentó este programa. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo.